Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Estoy muy contenta de estar por aquí de vuelta y de traeros mi gato y de traeros un nuevo vídeo de Valorant en exclusiva. Muchísimas gracias a Riot Games por invitarme a este evento tan exclusivo en el que os traigo un contenido en primicia que os va a encantar, estoy segura, del nuevo agente Neon. Me estáis preguntando muchísimo cuándo va a salir este nuevo agente y saldrá con el nuevo acto. Y es que Neon va a ser la novedad en este acto. Ya sabéis que en cada cambio de temporada tenemos mapa o tenemos personaje, y en este toca un personaje del cual está dando mucho que hablar porque ayer salió el tráiler y bueno, la estética es... Así que nada, os traigo este videito enseñándoos las habilidades in-game, os va a encantar. Sí que es verdad que creo que teníamos una idea de que iba a ser diferente a lo que para mí, a mí me parece in-game, pero bueno, vamos para adelante, os lo voy a enseñar por aquí. Y espero que os guste mucho el videito. Bueno, por aquí os voy a estar mostrando el precio de cada habilidad. Como estáis viendo, tiene tres tipos de habilidades. La primera es el muro que veíamos en el tráiler, este muro doble de color azul que nos recordaba bastante a la estética de Yoru, pero sin embargo a los fuegos de Fénix. Ahora os lo voy a enseñar cómo es in-game. El segundo es el rebote con stun, que también pudimos ver en el tráiler. Y la tercera es la super velocidad, que sí, también está incluida en la ultimate, pero es una de las habilidades que tiene este personaje. La primera, los muros valen 300, el stun cada uno de ellos 200, la velocidad es recargable, que ahora vais a ver cómo está por aquí debajo la barra, se va agotando según lo vamos utilizando. Así que bueno, voy a proceder a enseñaroslo in-game. Primero de todo, os estoy haciendo un spoiler porque el cuchillo que estáis viendo, este cuchillito, es del pase que os habré dejado por aquí arriba el enlace directo al vídeo en el que os enseño todo el pase de este acto por si le queréis echar un ojo. Y bueno, nada, os voy a enseñar el muro, que es la primera habilidad. Es tal cual lo vimos en el teaser. Es un muro doble en el cual podemos pasar. Es importante que sepáis que este muro no cura. El muro no cura y además hace daño muy poquito a nuestros compañeros, ¿vale? Así que con eso hay que tener cuidado. Por otro lado tenemos el stun que habíamos mencionado, y es que este stun tiene varios rebotes. Dos, si no me equivoco. Ahí está. Y cada toquecito que da, lanza un stun. Así que bueno, para que lo sepáis, que si venís aquí hacéis trucutru, es doble stun. Y lo último que nos quedaría por ver es la super velocidad, que es algo que destaca bastante en este personaje, en este agente. Fijaos, porque no es infinita. Me largo. Como estáis viendo por abajo, va bajando la barrita según vamos corriendo. Y esto es verdad que para ser primer rotador viene muy bien. Pero he de deciros que, muy a nuestro pesar, no se puede correr y disparar a la vez, porque al sacar el arma se quita la habilidad. Me piro. Y otra cosa a mencionar también sobre esta habilidad es que es propia de la ulti. O sea, la ulti, como habéis visto en el teaser, es como una especie de rayo láser que lo lanza desde las manos. Pues también va incluida la super velocidad. Como vais a ver a continuación, al tirarnos la ulti, la super velocidad se nos activa. Y abajo también veríamos la duración. La ulti, literalmente rayos láser de los dedos. Como estáis viendo, pega toques o incluso podéis dejar marcado para hacer daño al enemigo. Queda poca energía. A la vez que tenemos super velocidad. En cuanto al daño, los toques son 22 de daño si los tenemos cerca, y si el enemigo está más lejos, quita aproximadamente unos 20, así que tampoco es mucha la diferencia que hay entre la distancia. Y se nos carga, como podéis ver, cada 7 orbes. Así que con esto y un bizcocho voy a proceder a enseñaros el contrato de este agente. Muchos os habéis preguntado cuál va a ser el arma del contrato en este agente y lo vais a ver a continuación. Bueno, Neon es un agente filipina
y vais a poder encontrar, como en todos los contratos, varios grafitis, varios títulos y varias cositas. En primer lugar tenemos este graffiti, en segundo lugar tenemos la tarjeta de neón, que me parece una pasada porque la estética del personaje es guapísima. Luego tenemos el título de eléctrico, el graffiti de que arde y en el quinto, como suele ser habitual, desbloquearíamos el agente. En el capítulo 2 tenemos el amuleto de resistencia eléctrica, después tenemos un graffiti, el título velocista, otra tarjeta de ojo de la tormenta, muy bonita para mi gusto, y por último tenemos el arma de este contrato, de este agente neón, que será una frenzy. Así que bueno, este sería el contrato, estas serían las habilidades, espero que os haya gustado mucho el vídeo, tengo muchísimas ganas de jugarlo con vosotros en directo, ya lo he estado probando, pero lo vais a ver en primicia ahora mismo en mi canal, por si queréis pasaros en twitch.tv/laurita_chicle, estaremos jugando junto con otros compañeros y lo podréis ver in-game. Y nada, poquito más que mencionaros, mil gracias por ver el vídeo, gracias por confiar en mí, a Riot Games, y nos vemos en otro videito. ¡Chaito!